estar con nosotros en el primer aniversario de Mexican Burger. ¡Bravo! Con nuestro negocio. Y vamos por muchos más. ¡Ay, qué felicidad! Estoy que lloro de la emoción. Mamá, por favor, no veas aquí el ridículo. Hijo, estamos muy orgullosos de ti. Bueno, de los dos, para no hacerlo menos. ¿Quién lo iba a decir? El segundo año de la universidad, preparándose de chef, y ya son todos unos empresarios. Sí, ¡hombre! ¡Qué orgullo! Muchas gracias, señor. La verdad es que yo lo tengo que felicitar a usted porque su hijo es un visionario. Él fue el que me motivó a empezar este negocio. ¿Se acuerda? En su banqueta estábamos haciendo las hamburguesas. ¿Cómo olvidarlo? Este sueño. ¿Cómo olvidarlo? Dejaron la banqueta llena de cochambre. Sí, me acuerdo bien. Pásele, pásele, si hay, si hay. Pásele, pásele. ¿Les hace falta algo? Aquí están las dos. Me recomendaron la Mexican Burger. ¿Qué lleva? Sí, mira, lleva guacamolito, chilitos toreados y un aderezo de habanero. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Dame dos, por favor. Dos. Dos. Ok, dos. Ahí están dos. Ya nada más ponle papas. Eso, perfecto. A ver, sale una. Y la otra, ¿eh? Ojalá que les guste. Bien, pues ahora sí, está viniendo un buen de gente. Te dije que era un buen negocio y no me hacías caso. Sí, la neta no creí, pero ahora sí nos va a ir a todo dar, ¿eh? Seguramente sí. Claro que sí. Por allá, perfecto. ¿Qué les hace falta? Rajitas, papas, refrescos. Ya sé, mijito, que te lo he dicho mil veces, pero me siento muy orgullosa de ti. Muchas gracias, mamá. Y gracias también a todos ustedes por estar aquí, por compartir este momento. Gracias por preferir estas hamburguesas y mi socio Carlos Sánchez y yo. Siempre vamos a esforzarnos para que aquí vengan y coman lo mejor que hay. ¡Venga! Gracias. Y otra cosa, quiero aprovechar el momento. Ayer fue el cumpleaños de mi madre y quiero darle un regalo enfrente de todos ustedes. Siempre has querido un carro y ahí está, bebecito. Ay, estamos de fiesta. Bienvenidos a Mexican Burger. Color gris. Ay, ahora sí te volaste la barda. Casi me da el patatús cuando vi el carro. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Ay, mijito, pero ni manejar sé. Bueno, vas a aprender, mamá. ¿Y saben qué es lo que sigue? ¿Qué? La casa. No, mijo, no andes malgastando tu dinero. Pero si no es malgastar el dinero, papá, me está yendo muy bien en el negocio y merezco vivir mejor. Bueno, merecemos. Así es que voy por la casa. Ay, ya, hijo, no sigas diciendo esas cosas que me das miedo, porque todo lo que dices lo cumples. Pues sí. ¿A quién salió? Ay, no te adornes, ¿eh?